Here's your mobile. Thanks. So do you have that other thing I was asking you for? Yeah, sure. Is it loaded? Just like you asked. Good. So these are the guys. Is any one of you going to give me trouble? Can you direct that thing at some different place? I can see you're really trying to play it real cool, aren't you? Don't shoot it, babe. It belongs to me, please. Hey, Iza, relax. Well, I guess this is your lucky day. Do you have the map? It's right here. Just be quiet and do exactly what you need you to do. Don't hurt me. Sasa mam. Mam nauza tu chai aki watoto wangu jamani. Mimi nauza tu chai. Siku mzuri unatengeneza pesa ngapi? Hata si mingi mam. Saa nyingine hata iendi ni kama 1000 tu mam. Acha nikwambie mimi nitaifanye kwa 2000. Lakini nataka wewe unifanyie favor. Bora kama mtu aniumiza. Hakuna mwenye atakuumiza lakini ni wewe ufanye kenye sisi tunataka wewe ufanye. Naomba mam usiniumize. Ni sawa? Ni sawa mam. Sawa. Amka. Do you remember what you told me last time? That you like me best while I'm angry. Now I am very, very, very angry. Where is it? Boy, you know exactly what I'm talking about. Sema. A good girl, you say, huh? Is that why you decided to steal money from a good girl, yeah? Is that why you tortured a good girl? And is that why you decided to whip a good girl? Boy, let me tell you something. Oh, this God. Good girl is here to show you how good you've made her to become. Oh my God! If you want to continue with your pathetic, disgusting, low life, you better tell me where my money is or else. I'll blow up your mind. You hurt the boy. I swear, I hear Mungu. It's all gone. I don't know where it is. It's all gone. If it's all gone, then you're going to. Okay. Let me go. If I tell you where the money is. Vengeance is mine. See ya. The Lord.
This guy looks like he killed himself. No, could never kill himself. Well, this time he did. It only takes one time. Lakini jasiri. Alitunukiwa sura nzima. Sura inayompa daraja yake inavyostahiki. Sharti ajigambe. Naam, na pepo ipo chini ya nyayo zake. Mpamba nyumba na nyoyo za wapendwa wake. Anaebeba majukumu yake pasina kupinga. Mtazamaji, je, unamfahamu anayezungumziwa? Bila ya kusahau hadhi yake na haki zake. Ungana nami Rahma Swale na Sheikh Juma Amir. Tukuelimishe na kukupa mwelekeo katika maisha ya ndoa. Kwenye kipindi Dira ya Mwanamke. Kila Jumamosi na Jumapili saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki ndani ya Horizon TV. Hace tiempo que mis días comienzan con la misma canción. Claro. El señorito no tiene nunca obligaciones de nada. Ni siquiera de follarse a su mujer, puñetero día que estoy ovulando. Qué desperdicio de cuerpo. Qué desperdicio de vida. Aquí estoy. Perdiendo un tiempo precioso contigo. Y ahora me dirá... Pues que tanto no estaré perdiendo el tiempo. Que gracias a ti. Que gracias a ti conseguí el trabajo en la empresa de tu padre. Pues sí. Pero tú no eres hombre para darme a mí lo que más quiero yo en este mundo, que es un niño tuyo. De tu sangre, de vuestra sangre. Aunque sabes lo que yo espero. Que se parezca más a tu padre. Porque eso sí que es un tío. Un hombre con dos cojones. Y con más cuentas en el banco que pelos tengo yo en la cabeza. Y no tú, que no vales para nada. Eres deliberadamente inútil. De verdad que Darwin debería replanteárselo todo contigo, ¿no? Porque es que no vales ni para amarrarle los cordones de los zapatos a tu padre. Que me va a llegar la menopausia y estamos aquí encerrados en esta caja de zapatos. Que no cabemos. Que si tenemos niños tendremos que tener dónde meterlos, ¿no? Y la calor que tengo. Pero es que claro, el aire acondicionado que ha puesto tu amigo es que va estupendo. Mira, haz algo útil con tu vida y llégate a casa de mi hermana a por mi puto ventilador. Que tiene la maldita manía la niña de querer robármelo todo. Y no te vayas a entretener por el camino. Así que de camino a casa de mi cuñada me detuve en la oficina para tomar un vaso de vino fino y reponerme. ¡Qué maravilla tenerla acá en casa! Pero yo tengo una barquilla con una gracia en la quilla que pa' que te voy a contar. Por eso
Cádiz tiene un sello de noble, fino y señorial. Y aquí se puso el no plus ultra, que traducido resulta, después de Cádiz ni hablar. ¡Olé! ¡Olé! ¡Tonio! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿No te vas a hacer unos cartecitos aquí con nosotros o qué? No, tengo que ir a por un ventilador, tengo una movida en casa. Venga, nos vemos, ¿eh? Venga, ahora Antonio, adiós. Ah, pero eso no se nota. Pues ha ido pronto, ¿eh? ¿Habrá pagado? ¿Quién es? ¿Que nos paga? No, no ha pagado. Mi cuñada es preciosa. Cuando subí las escaleras, ella me pareció un ángel. Hombre, cuñado, qué alegría de verte. ¿Qué tal? Hola. Anda, pasa, que te voy a hacer un té. Bueno, ¿y cómo está mi hermana? Pues dice que tú le has robado un ventilador. Ella dice muchas cosas. ¿Pero tú se lo has robado? ¿Cómo le voy a robar algo que ya era mío? Yo compré ese ventilador. Pero ¿sabes qué? Devuélveselo. Ella es la que tiene que enfriarse. ¿Sabes qué me está diciendo tu hermana todo el tiempo? Me está machacando diciendo que a ver si algún día llego a ser como mi padre, como un gran hombre como mi padre. Tiene harto ya. Tú eres un gran hombre. Qué guay. Me encanta. Me encantas. Tu hermana. ¿Sí? ¿Qué pasa? Oye, ¿dónde estás? Que la casa de mi hermana está aquí al lado. Ven, anda, que quiero verte. ¿Por qué tardas tanto? Y no te vayas a olvidar del ventilador, ¿eh? Vale. ¿Vale? ¿Lo has oído, no? Sí. Ve a casa de mi hermana. Pero vuelve. Siempre fue mi ilusión el poder de ver bella tierra que yo soñé. No sé qué tiene esta ciudad que tanto me hace recordar. Se ve que el moro que habitó, porque su acento me dejó. Cuando escucho un cante por solear, hasta me dan ganas de llorar, porque lo llevo en el corazón. Soy
país. Es un recuerdo que se quedó desde que el moro se fue de aquí. Oh, eso mi cari me hace soñar. Y ya no habrá quien me eche de aquí, aunque me tenga que bautizar. No pude ir directamente a casa. Me quedé con el ventilador que causó esta situación y la esperanza de que el tiempo haría todo más fácil de explicar. Y entonces, ella me volvió a llamar. Hola. Hola, mira que quería decirte que lo siento mucho. Que lo siento mucho lo que ha pasado antes, de verdad. Yo que sé, que tenía yo un día malo y así. Y que bueno, que te quería preguntar que a ver cuándo volvías, porque es que bueno, que hay una noticia muy, 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 muy importante que tienes que saber. Que te va a poner muy contento, que estoy deseando que vuelvas a casa. ¿Cuándo vas a volver ya? ¿Vienes ya? Ay, de verdad que tienes que venir corriendo. Vente para acá. Anda, por favor. Que sí. Bueno. Vale. Adiós. Adiós. Viene. Corazón, mira que he venido a él, ¿no? Hijo, qué buen aspecto tienes. Papá. ¿Qué? ¿Estás tomando vitaminas? Tu padre tiene una muy buena noticia que darte. Siéntate, hijo. Tengo una gran noticia para vosotros. He estado pensando y he decidido, incluso en contra de mis ideas, que os voy a comprar un piso con dos habitaciones en la calle Ancha. Tiene una habitación extra que espero que me la llenéis de niños. Yo ya no soy muy joven y quiero que dejes embarazada a esa mujer. Ya puedes hacerlo. Papá, escúchame, yo... Espera. He tomado también otra decisión. Tú no ganas mucho dinero, que digamos. He intentado que te picaran los negocios, pero veo que no vales para eso. Así que, hijo, toma, hay varios miles. Para empezar, todos los meses te haré un ingreso en tu cuenta. No. Lo menos que pueda hacer por ti, hijo. Que no quiero tu dinero, no quiero tu casa, no quiero absolutamente nada. ¿Lo entiendes? Yo no me lo puedo creer, pero bueno, también vas a arruinar esto. ¿También? ¿Arruinar, dices? De verdad que mi vida es una mierda, ¿eh? Arruinar, ¿no? Pero si esto ya está arruinado. Este matrimonio es una farsa. Tú a mí no me quieres. Ni me has querido nunca. Y yo a ti no te quiero. Yo es que no sé cómo he aguantado tanto tiempo. Mira, esto se ha terminado. Se acabó. Se acabó. ¿Lo entiendes? Un estúpido. Se nota que no me conoce. Parece que no entiendes nada. Vas a aceptar, tienes que aceptar el piso y la ayuda. Eso es innegociable. Que yo no soy un negocio tuyo. ¿Lo entiendes? Tienes que dejar embarazada a esta mujer. ¿Embarazada? Si tanto quieres ese hijo, embarázala tú. Pero ¿cómo puedes decir eso? Mira, tú me has querido arruinar la vida y me la estás arruinando. Te odio. Te odio más de lo que he odiado nunca a nadie. Bueno. Vamos a tranquilizarnos un poquito, ¿eh? Mira, aquí tienes el ventilador. Yo voy a ir cogiendo mis cosas poco a poco y me voy a casa de tu hermana. Si queréis algo, allí estoy. Lo sabía. ¿Lo sabía? ¡La muy perra! Al final ha conseguido cazar a su presa. ¡Los voy a matar a los dos! ¿Y ahora qué hago yo?
yo? ¿Y ahora qué hago yo? He fallado, suegro, he fallado en todo, lo he hecho fatal. Y ahora con lo mayor que soy, ¿qué voy a hacer yo ahora? Tú no eres nada de eso. Tú eres preciosa. Vales mucho. Como un diamante en bruto. Pues eso se lo dice a tu hijo. Ese imbécil no sabe valorar las cosas. No sabe valorarte. Todo lo que vales. Y vales mucho. ¿Sí? Sí. Y aquí estamos otra vez con el viejo ventilador. Mi nueva madrastra nos lo devolvió un caluroso día de verano. Y por fin pude cambiar de canción. Ahora soy feliz. Y todo por culpa de un ventilador. Tra 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 t